Es para nosotros de gran satisfacción porque desde hace mucho tiempo nosotros veníamos solicitando esto a la municipalidad, pero ahora que a través de mi persona y la buena voluntad que ha tenido el licenciado Alan, pues nosotros vemos que la municipalidad se está proyectando mucho con Nuevos Horizontes. Y eso es lo que estamos trayendo ahorita, una cerámica, pulido, cemento y muchos materiales más, ¿verdad? Y esto se está haciendo para poder ver terminado este centro comunal, que ya desde un principio pues ya el alcalde había colaborado con el techo, ¿verdad? Comprándole la lámina y algunos accesorios más, pero ahora se quiere terminar. No encuentro palabras para expresar la alegría que siento de la colaboración que nos está brindando la Municipalidad de Puerto Cortés. Nosotros nos conformamos con los materiales, porque la mano de obra, pues eso está. Este es un patronato que ha puesto mano de obra, ha puesto material, ha puesto todo, pues. Y ahora con la facilidad de los materiales, pues la mano de obra no sería difícil para la comunidad. Hoy ya lo que corresponde es la parte que ellos se han comprometido para hacer el lugar como se ha venido planificando y que sea un centro más, un centro social, ¿verdad? Digno e importante para que ellos celebren todo tipo de actividades. Sí, nos va a servir para bastantes actividades que se realizan en estas comunidades. Y bueno, nos sentimos alegres porque ha venido el material para hacer el piso y para repello del centro comunal.